Rico and Alvarado right behind me in the city of LA, visiting Margarita's Mexican restaurant. I heard this is the spot. Me dijeron mucho aquí de Margarita. Me dijeron que estaba sabroso. Delicioso. Todo es riquísimo. No sabroso. Lo que pasa de sabroso. Entonces, no le exageraron. No le exageraron. Todo es verdad. ¿Qué es lo que tú me recomiendas que pruebes? Okay. Uno de los platillos fuertes que tenemos aquí en Margarita es el alambre. Las enchiladas de mole poblano, que es receta propia de mi madre. Muy sabrosas. Los tacos de asada también sabrosos, jugosos. Y hay que probarlos. ¿Y qué hay para bajarme todo eso? Para bajarte es la comida, unas micheladas picositas con salsita valentina bien ricas, bien sabrosas. Eso, no se diga más porque vine con hambre. ¿Qué les pareció la comida aquí? Vaya, está fabulosa, me encanta venir a este restaurante. Soy una fan número uno, es un restaurante muy familiar. Vengo aquí siempre con mis hijos, ya tengo mucho tiempo y realmente me encanta. Las fajitas de camarón se las recomiendo 100%. Y ahora que están las margaritas, oh my god, están deliciosas. Así que yo las recomiendo 1000%. Bien, ¿y qué fue lo que tú comiste? Yo comí las enchiladas verdes con los frijoles y el servicio está excelente. Los muchachos y el dueño siempre bien serviciales. Y hemos venido aquí ya por un buen tiempo y los ayudan siempre. La comida bien rica. Sí. Entonces lo recomiendan aquí. 100%. Sí, sí, todos Los Ángeles. Todos Los Ángeles, por favor. Margarita. Esas enchiladas son una receta de mi madre. Tú al probar eso te vas a transportar directamente a México, donde pruebas el chocolate, las semillas, el pan, todo en una sola receta. Son más de 60 ingredientes aquí que tú los puedes probar en una sola receta. 60 ingredientes aquí. Así es. Quiere decir que una mordida que le deban hacer 60 ingredientes a una mordida. Correcto. Me llegó lo dulcecito, y luego a mí el chile. El sabor entre dulce y picosito. Es una combinación perfecta para el paladar. Y sabes, cuando dices 60 ingredientes, como que ahí salen muchos, ¿eh? ¿Verdad? Salen muchos, pero aquí quizás son enchiladas de mole. Muchos tacos en Los Ángeles. Demasiados. Restaurantes, taquerías y en la calle. ¿Qué hace estos tacos tan diferentes? Mira, estos tacos básicamente lo que yo pienso que se ve diferente es el marinado que le ponemos. Tú vas a probar un sabor a orégano en la carne asada y la tortilla que es hecha a mano que le da otro plus. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Bueno, tratamos de tener nuestras propias personalizaciones. En el alambre nosotros le ponemos el tocino que le da un sabor diferente al alambre. La carne, el bell pepper, la cebolla, la dejamos cocinar, que suelte todo el jugo. Después de que esté todo cocinado, mixeamos todo y al final le damos un toque con el queso de Monterrey, que es lo que le da la explosión para que esté muy sabroso ese alambre. Que por amor me entregó, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer, valió la pena. Oye, aparte de este lugar está tan sabroso, qué bonito está, ¿eh? Hemos remodelado recientemente, antes teníamos un espacio nada más allá. La pandemia nos atrasó un poquito, pero gracias a Dios sobrevivimos. Y ahora tenemos todo esto, bendito Dios,
y para todos ustedes, para que vengan y disfruten y se sientan a gusto aquí en su casa. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado. ¿Cuál sería tu mensaje para toda la gente de Los Ángeles que no ha venido para acá? Pues que se den la oportunidad de venir a probar nuestra comida, no se van a arrepentir. Ustedes vengan, prueben y van a ver que la comida está deliciosa. Los que ya han venido podrán recomendarnos mucho, y los que no, pues vengan y prueben. Los invitamos para que vengan y pasen un rato agradable aquí con su familia. Margarita's Mexican Restaurant in LA, you are Mexipapa approved. No tengo duda de mi idea.